Muchas madres solteras sienten la soledad y la enorme responsabilidad de sacar adelante a sus hijos como si fuera una lápida sobre sus hombros, y buscan el apoyo y la compañía de un hombre que las ayude a llevar la carga. Por desgracia, a veces no conocen del todo a la persona con la que van a compartir su vida, su intimidad, sobre todo a sus hijos. Vamos a ver el caso que nos envía Mónica. ¿Hoy vas a llegar tarde, hija? Sí, mamá, tengo el turno de la noche en la clínica. ¿Por qué? No, es que... Bueno, no importa, olvídalo. No, dime. Es que tu papá quiere ir a ver una película y pensé que si no tenías turno hoy en la noche, pues podías cuidar a Giovanni. Híjole, mamá, es que hoy sí tengo turno, pero mañana me toca descanso. Además, mañana es viernes. Mañana salgo con mi papá y yo me quedo a cuidar a Giovanni. Tienes razón, hija. Es mejor que vayamos mañana. Bueno, me voy. Despídete de tu mamita. Ay, te portas bien. No le des mucha lata a tu abuelito, ¿ok? Adiós. Adiós, hija. Adiós, ma. Que Dios te acompañe. Gracias. Bueno, ¿quieres más sandía? Sabes, está divino mi galán. Ay, me das muchísima envidia. ¿Envidia? Pues sí. Yo creo que ya no voy a conseguir un hombre que me quiera. No digas eso, Mónica. Eres muy joven y muy bonita. Pues sí, pero con un hijo no es fácil que se te acerquen los hombres. No digas eso. No dejes que se te metan cosas en la cabeza. Ay, no son cosas. Es la verdad. Pésame tu pie. ¿De qué tanto hablan, eh? Ay, de cosas del corazón. Oigan, las invito a una fiesta mañana en la noche. ¿Una fiesta? ¿En dónde? Va a estar padrísimo. Unos amigos le están organizando. Es para recaudar fondos para una asociación. Bueno, no me acuerdo de qué cosa, pero para una asociación. Ay, va a ser en el salón de baile del centro. Oye, ¿puedo ir con mi galán? Claro, puedes ir con quien quieras. Ay. Miren, los boletos los van a estar vendiendo en la entrada. ¡Vamos! No, yo no puedo. Tengo que cuidar a Giovanni. Ay, que te lo cuide tu mamá. No, quiero ir al cine con mi papá y, pues, la verdad no se me hace justo. Ay, no seas tonta, vamos. Ay, claro, va a haber muchísimos galanes. ¿Qué le digo a mi mamá? Inventa cualquier cosa, que vas a tener que trabajar o algo así. No, porque, ¿sabes qué? Mira, no seas mensa. Te la ibes quejándote de que no tienes galanes. ¿Y cómo vas a conseguirlo si no sales de tu casa? Pues eso sí, ¿verdad? Además, ¿qué más da que te cuiden a Giovanni una noche más? A ver, ¿qué les inventa? Ya, pónganse a trabajar. ¡Ay! Está bien dulce la papaya, ¿verdad? Rico. ¡Hija! ¿Cómo te fue? Ay, bien, pero vengo molida. Siéntate a desayunar y luego te duermes. Ay, sí, tengo que descansar porque voy a tener que cubrir un turno en la noche. ¿Un turno? Yo pensé que habías dicho que... Ay, pues sí, mamá, ya sé que te había prometido que hoy me quedaba a cuidar a Giovanni. Pero una de mis compañeras se enfermó y no hay quien cubra el turno de la noche. Bueno, hija, pues no te preocupes. Ya habrá tiempo para que tu madre me saque, aunque sea al cine. Ay, te traigo tu desayuno, hija. Siéntate. Ay, sí, mamá, por favor. Sí, mamá. Ya me voy. ¿Y Giovanni? Se quedó dormidito. Te quería dar las buenas noches, pero te estabas bañando. Ay, qué lástima, mamá. Bueno, pues ya me voy. Hija, ve con cuidado. Sí, mamá. Ay, nos vemos mañana.
piensas hacer? Ay, créeme que no te vas a arrepentir. Ay, apúrense que vamos a llegar tardísimo. Ya, voy. Ahí vamos. Ya cuando la fiesta termina no, vamos a llegar, ¿verdad? Ay, Anita, muévete, pues dile que se apure. Ya. Vámonos ya. Pues vámonos. Pues ya, vámonos. Ay. Adiós. Vámonos. Ay. ¿Cómo se está divirtiendo? Sí. No ha parado. Hola. Hola. ¿Quieres bailar? Bueno. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Qué? No, nada. ¿Por qué no me cuentas de tu vida? ¿De mi vida? Mi vida no tiene nada de particular. Todas las vidas tienen algo de particular. Bueno, ya te dije, trabajo de botones en un hotel del centro, nada más. ¿Y antes? Antes estuve casado. ¿Casado? Sí. Pero bueno, eso fue hace muchos años. ¿Y qué pasó? Nada. Las cosas no funcionaron y ya. ¿Y tú? ¿Yo? Yo tengo un hijo de 2 años. ¿Un hijo? Sí. ¿Y el papá? Pues no sé. No lo volví a ver desde que le dije que estaba esperando un hijo suyo. ¿Y tú? ¿No tienes hijos? No. No, yo no tengo hijos. Muy tarde, ¿no? Mónica ya debería de estar aquí. Sí, pero seguramente se le hizo tarde en el hospital. Ya no ha de tardar en llegar. Mira, ahí está tu hija. ¿Por qué se te hizo tan tarde, niña? Es que una compañera de turno de la mañana llegó tarde. Bueno, me voy a dormir. ¿Por qué íbamos a ir al cine en la noche? Sí, me voy, Mónica. Ya no puedo vivir en esta maldita pobreza en la que estoy. Y nunca voy a encontrar una oportunidad. Necesito hacer otra cosa, algo para que crezca. Pero, pues,
Pues yo pensé que tú y yo... Pues sí, sí, al... tú y yo. Sí, pero tú tienes una vida. Un futuro, yo... Yo no tengo nada. ¿Cómo te vas a ir detrás de un hombre que apenas conoces? No lo acabo de conocer. Llevo 2 meses saliendo con él. Y pues me estás dando la razón. En 2 meses no se conoce una persona. Es que lo amo, María Luisa. Lo amo. Y resulta que vas a dejar todo lo que tienes aquí. Ay, no tengo nada. Ah, ¿no? ¿Y tu trabajo? ¿Tu hijo? ¿Tus papás? A mi hijo me lo voy a llevar conmigo. Quiero formar una familia con Gilberto. Lo único que te pido es que lo pienses bien. Los voy a extrañar mucho. Nosotros a ustedes también. ¿Estás segura de lo que estás haciendo, hija? Sí, papá. En ese caso, lo único que te puedo decir es que Dios te bendiga. Gracias, papá. Cuida mucho a mi nieto, hijita. Sí, papá. Hija, por favor, no dejes de escribirnos en cuanto estés instalada. No te preocupes, mamá. Los voy a tener al tanto. Despídete de tus abuelos, Giovanni. Adiós, hijita. ¿Cuidas mucho a tu mamá, Abuelita. Ay. Vamos, hija, te acompaño. Yo las llevo, ¿eh? Gracias. ¡Cállate, chamaco! ¡Cállate! Sí, por favor. Ahorita viene tu mamá. Tu mamá está trabajando. Así que cállate, por favor, que te calles. ¡Cállate! Cuando venga tu madre te va a dar de tragar, pero por favor, ¡cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, mira! Te voy a dar un buen motivo para que llores la verdad. ¿Me entendiste? ¡Ven acá, chamaco! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Cállate, ya no te... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Me estás oyendo! ¡Cállate! ¡Y así entiendes! ¡Cállate! ¡Déjalo! ¡Cállate! ¡Déjate! ¡Es que no dejaba de llorar! ¡Ay, qué te pasa! ¡Nada más como lo dejaste! ¡Se estaba llorando! ¡Yo estaba durmiendo! ¡Tranquilo! ¡Me hartó! ¡Dame algo para limpiarme! ¿Qué te doy? ¡Ten! ¡Eres un salvaje! ¡Me hartó, me cansó! ¡Ya cállate, ya cállate! ¡Te lo asustas más! Ya no pasa nada. No llores, mi reino. Pues aquí está mamita. Aquí está mamita. Se lo buscó. Yo estaba tranquilo, quería dormir. Me sacó de quicio. ¿Qué querías que hiciera? Mira nada más cómo lo dejaste. Vas a seguir con la misma cantaleta ya, ¿no? Ya bájale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo preguntas a mí. Tú eres la enfermera, ¿no? Pues sí, pero si lo llevamos así a un hospital, me van a preguntar que qué pasó. ¿Y qué les voy a decir? Su papá le pegó. Que fuera para tanto. Fueron unos golpecitos cualquiera, ya. No necesito ir al hospital. Ya, cállate, escuinte, ¿sí? Lo consientes mucho. No lo trates así. Gilberto, este niño está muy mal. Tenemos que llevarlo al hospital. Ay, ¿por qué no le haces algo? Llevo 7 días cuidándolo y no mejora nada. Al contrario, yo lo veo cada día peor. Pero está perdiendo mi tiempo yo en llevar al niño. ¿A dónde vas?
¿Cómo a dónde voy? Voy al hospital. ¿Pero qué? Este niño está muy mal y lo voy a llevar al hospital. Mira, no se te ocurra decir algo, ¿eh? No te preocupes, no voy a decir nada. Bueno, ¿y qué vas a decirles? ¡Ay, no sé! ¡No sé lo que les voy a decir! ¿Sabes qué? Mejor voy contigo, porque tú eres capaz de equivocarte. ¡Vamos! Ay, cállate. Trae las llaves, ¿verdad? Sí, trae. Doctor. El niño está en coma. Vamos a tener que trasladarlo a terapia intensiva. Sí, tiene golpes muy fuertes en la cabeza. ¿Qué pasó? Pues es que... No, nada. Se cayó de la sillita, eso pasó. ¿Hace cuánto tiempo que pasó eso? Hace una semana. ¿Y por qué no lo trajeron en ese momento? Pues pensamos que no era tan delicado por eso. Pues es muy grave. Esperemos que el niño se recupere pronto. Trabajar. Alguien tiene que trabajar, ¿no? ¿De qué sirve que esté aquí? ¿Vas a regresar conmigo? Sí. Mañana me daré una vuelta. Lo siento mucho, señora, pero su hijo acaba de morir. ¿Se fue? No sé, papá, no sé. Ese día que regresé del hospital ya no estaba. Se llevó todas sus cosas. Puede ser, maldito. Mi pobrecito chiquito. Tenemos que encontrar a ese infeliz. No, papá. No quiero volver a verlo nunca. ¿Para qué? De todas maneras, nada puede devolverle la vida a mi hijo. El amor es un sentimiento tan fuerte que puede llegar a cegarnos.
Por eso es tan importante no dejarnos llevar por una mala pasión que puede destrozar nuestras vidas, especialmente si hay hijos de por medio. No podemos poner la vida de nuestros hijos en manos de una persona que no conocemos. Aunque las leyes mexicanas son unas buenas leyes para proteger a la sociedad, el sistema para cumplirlas suele ser lento y difícil, y eso da tiempo y oportunidad a los delincuentes para huir de la justicia.